una larga historia. Creo que hay miles de embajadores, como hemos visto hoy en los anuncios del sistema solar. Yo creo que es un proceso que está pasando por dos cosas. Uno, que había una escena electrónica bastante fuerte en Alemania, en Europa, pero fue Berlín como la capital de la música electrónica, techno, toda la mierda. Y otra cosa, que como en Latinoamérica, que hay mucho movimiento experimentando con los ritmos, digamos, folclóricos, anteriores, qué sé yo. Pero obviamente esa generación también de, por ejemplo, de Colombia, también es gente urbana que también está experimentando con la misma cosa, con música electrónica, con sintetizadores, con computadores, con nuevos programas. Entonces yo creo que es un proceso de dos lados, que se encuentren por ahí en la mitad experimentando con muchas músicas. Pues mi historia personal es otra cosa, es otro rollo, obviamente. Cada uno tiene su historia personal. Yo la tengo, que crecí con muchos exiliados chilenos, argentinos, en la época de los años 80, cuando venía mucha gente acá por la mierda de la dictadura allá. Y la otra historia es una de amor también. Pues, y con eso me aprendí mucho y empecé a gustar esa vaina, esa cosa como muy, muy poderosa, el sonido que te agarra, que te lleva, que te hace bailar. Entonces sí, a mí me gusta esos ritmos, por ejemplo, que yo andé y me salió con la paz y la vida. Pues primero, es mucha inspiración de muchos lados. Y lo que es bueno Berlín, también el festival, el Fuse, donde estamos siempre ahí presentes, conociendo mucha gente. Y acá en esa ciudad pasa mucha gente. Y segundo es vivir, gozar, ver, sentir mucho dónde va la vaina y pues, o sea, es mucha inspiración que me que viene de otros lados. Primero, más que nada, pues para todo el mundo, digamos, junto a yo como este weón de Rafa, ahí, todo está montado, es un nuevo acceso que mucha gente tiene. O sea, más que nada, yo creo que para la gente de Europa, que la gente, digamos, en el tricontinente, Latinoamérica, Asia, África, tiene mucho acceso ahora de poder intercambiar sus ideas, su música, su creatividad. Y de eso, yo creo que esa es la fuente, claro. Esa es una de las fuentes más importantes de internet, de compartir cosas, de crear proyectos que, pues, que con ese camino van muy rápido, muy, muy, muy bueno. Yo primero soy fan de la primera liga, me encanta la música de ellos, parece un increíble proyecto también, no solamente la música, sino también el pensamiento atrás, que realmente no solamente es un proyecto popular, musical, sino tiene mucho pensamiento atrás, crítica, letras, críticas, un sentido pues que te hace mover no solamente a bailar, sino también pensar, gozar, de una manera más de mi onda. Segundo, pues tenemos el label, la disquera Chusma Records, que hemos sacado el disco hace como casi dos años en este año. Hemos trabajado mucho con ellos, intentado de promover el disco, la música, la vibra que tienen ellos. Y espero que vamos a seguir ese camino, vamos a continuar. Yo creo que vamos a sacar muchas más cosas de ya creo que en ese año, bastante champetudas. Chao. Pues primero no me siento alemán, yo me siento, o sea, yo soy comunista de tal, yo soy totalmente antinacional. Y en ese entendimiento para mí no existe, pues claro, existe un mundo latino, de tal, no hay que mirarlo. También acá en Berlín, fuerte.
Yo creo que pues hay gente que les gusta el hip hop inglés, americano, hay gente que le encanta el rock o el punk rock, que también son bandas de, qué sé yo, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Irlanda, qué sé yo. Entonces a mí no me importa, al fin, a mí me gusta, me encanta, me tiene historia personal, tiene historia, qué sé yo, que me gusta, sinceramente. Y yo creo que, por ejemplo, en una ciudad como Berlín ya vive tanta gente de todo el mundo, ahí como yo creo que justamente lo que vine antes, esa mezcla de muchos ritmos, de la música electrónica y todo eso, ahora tiene mucho potencial, la gente le gusta y cree, es uno se siente la energía fuerte, es siempre toco. De canción siempre toco. Uy, una de las temas. Qué fuerte esa pregunta. Hay una, digo dos, una super rude, sabrosa, increíblemente política, que se llama American Sueño, de la excelencia. Una salsa, un sol, la verdad, que es un himno salsero, súper anticapitalista, anti Estado, anti de lo que estamos viendo hoy en día. Me parece una propuesta súper importante también hacia de la salsa, que nunca fue una romántica, fue una crítica de ese barrio de Nueva York, de los puertorriqueños, siempre diciendo aquí la realidad. Toco casi siempre sandungueo de mucho. Sandungueo. Es como un matón chévere y todavía, aunque ya está como viejita, estoy tocando esa canción aquí. De Sistema. Siempre toco Ya Verás, que es una chimba. Toco el remix de Galletas Calientes, que también es increíble. Y obviamente mi Colombia.